Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Ya me extrañaron. Ya le extrañábamos. Give me a second, guys, because I have to do something and I haven't done it, so just wait a second. Because I want to think. Yes, this is it. How are you? How are excellent, you doing? Teacher. Excellent. Excellent. Ay, no, teacher, yo pensé que iba a ser otra teacher. Qué barbaridad. Siempre, y siempre nos van a dejar a mí. No, teacher, yo pensaba que le iban a cambiar. Ustedes pensaron que me iban a cambiar. Sí. Y a mí too, me a too. A usted la queríamos, a usted la queríamos. ¿De verdad? La queremos, va. Sí, queremos. So yeah, I was like, yeah. This is the first time I have a group 3 times. Es la primera vez que me dan un grupo 3 veces, así que suerte o mala suerte. Es que nos hemos portado bien, ya ves. Exacto, exactly. Pero como siempre tenemos nuevos classmates. Sí, pero nosotros hacemos que el grupo se vuelva uno solo, ya vieron, ¿verdad? Que esto después sí. Se vuelve un solo grupo. Excellent. So, let's start, because I think today I'm going to have more, agárrense, porque vamos más en English, more English than Spanish. I told you, creo que les di, I told you the last time, we're going to start doing more and more English. Ay, ya no me hablan, ¿verdad? Ya sí, ya lo entendemos. Ajá. Algo lo vamos a entender. Yes, you're gonna see. You will see. I'm gonna use basic vocabulary so you can understand everything that I'm saying. Wait a second. So you're G3. This group is G3. G3, P3, 10. Excellent. So it seems like I'm gonna have 24 students. 24 students. So far, I only have 15 students. Guys, remember, nombres completos. Iniciamos con nombres completos. Así que si solo tiene un nombre y un apellido, lo modificamos, please. Solo ahorita le voy a hablar en español porque es el primer día, las indicaciones y todo eso, ¿verdad? So tengo 24 estudiantes. Wow. Good evening. Good evening, Carla. Welcome to the class. Hello, teacher. Thank How are you? Fine, and you? Very good. Sorprendida de que me tocó el mismo grupo de nuevo. Esto es, ha pasado muy pocas veces en la vida, pero yeah, it happened. That's good. Okay. Okay, guys. So now, si me escuchan bien y me ven bien, no se ve como todo cortado. No, teacher, sí se escucha. Se escucha bien. Okay. Y excellent. Se ve bien. Gracias. So, guys, I'm going to start here with the attendance. You know, we always start with the attendance. Después tengo un par de indicaciones porque hoy sí tenemos cosas especiales en este grupo que en el anterior no se habían dado, pero yes. Vamos entonces. Recuerden, cámara encendida, nombre completo según Dewey. Cuando yo diga su nombre, usted dice, I'm here. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. No ha venido Hazel todavía. José Arnoldo Corea Jovel. No yet. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Excellent. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Excellent. Welcome to the class, Katia. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. ¿Qué tal el viaje, Luz? No crea que no se me olvidó.
Es en 27 de octubre. Oh, so when we finish this module. Okay, excellent. Magdaleno Escalante Orantes. Hello. Hi, Magdaleno. Hi. Excelente. Ya van a ver, los que no conocen a Magdaleno ya van a ver, porque se está riendo Magdaleno. Es el estudiante más tímido, ¿verdad, guys? Bien tímido, bien shy. Let's go with Mario. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Hoy no le voy a decir Mario Ernesto. Marisela del Carmen Velázquez Diasis. No yet. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. No. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here, teacher. Excellent. Welcome to the class, Rina. Thank you. Sara Ivette González García. I'm here. Excellent, Sara. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Excellent. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Yo sabía que la había visto. Tomás Aybet Ramírez Castillo. Tomasa. Y se me ha escrito el nombre, me parece. Ok, vamos a cambiarle el nombre. Tomasa. With a S. Tomás Aybet Ramírez Castillo. Excellent. And we have Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excellent. And Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Excellent. Iris Joana Cañas Morales. Nope. José Mario Cruz Ramírez. Nope. And Zulma Lorena López Rodríguez. No yet. Huh. This is the first day. Usually everybody is here the first day. Let me text the guys. So les voy a mandar un mensajito rápido. ¿Dónde están ustedes? Aquí están. Tenemos grupo, teacher. Yes, you have a group. Yo no estoy. No, le enviaron un en el correo. Y en el correo está el link del grupo. Ok. Uh-huh. También en el WhatsApp mandaron uno, ahí está también. Allá se unieron varias personas, como tres me acaban de aparecer, cuatro. Seis. Okay. So welcome to the class, you guys. Welcome again to the class, to the ones that have been my students. Para los que han sido mis estudiantes un buen ratito, lo siento mucho. Les toque un ratito más, así que vamos a aguantar un ratito. Okay. So para las personas que son nuevas en este grupo, no se preocupen, que rapidito los integramos, sino que nos diga Luz, Magdaleno y Carla ahí que se nos integraron en el módulo anterior y rapidito agarraron ambiente. Yes or no? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Solo a Magdalena le costó un poquito porque ya vamos a hablar que él es el tímido de la clase, ¿verdad? Okay, guys. So, aquí tengo un par de comentarios buenos, son buenos todos. Saben que les tengo que hacer la presentación inicial donde se explica todo que ya he explicado, pero no hay problema en volverlo a explicar. También hay una nueva, o sea, tengo unos nuevos participantes que estos participantes se llaman oyentes, que están en la clase, tienen acceso a la clase, se les pasa asistencia, todo normal, con la única excepción de que son oyentes, porque están como interactuando con el curso, pero así se les llama oyentes. Eso es lo mismo, pero oyentes. Entonces a estas personas les voy a pedir que al final de su nombre, donde están inscritos ahí, al final de su nombre aquí en la plataforma, escriban entre paréntesis oyente, siempre al ingresar a la clase para que quede registrado. José, no apague la cámara. Ya lo vi.
Don't turn off the camera, Jose. Jose, I see you. Okay, no me quiere hablar Jose, ya de la nada va a aparecer. Excellent, and there we have Beatriz. Okay, so, voy a presentarles aquí para quienes no me conocen. Ah, okay, thank you, Jose, thank you for letting me know. Para quienes no me conocen, mi nombre es Diana Sayas, llevo un ratito enseñando, en especial en línea, ya llevo más de un año por la pandemia, y pues este módulo, no sé cómo lo han venido trabajando anteriormente, yo he hablado un poco español en los módulos pasados, pero bienvenidos al tercer módulo, tres más y están en intermedio, lo que significa que ahora I'm gonna switch to English, and I'm gonna speak more and more and more English. Voy a hablarlo con vocabulario básico para que no se sientan como que I'm speaking like blah, 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 como que fuera Eminem rapeando. No. Y vamos a ir despacito, como tortuguitas, pero que se entienda. Ok. And the other thing is siempre, ¿verdad? Los trabajos que hay que hacer, en especial los trabajos que hay que hacer en la plataforma. Bien, inicio y les comparto aquí pantalla para que vean las generalidades de este módulo. So we have the course, English course for, I mean, course English for work program, basic module number 3. So you are in the module number 3. My name, Diana Guadalupe Rodríguez Sayas, pero para los alumnos de confianza, Diana Sayas. Then, this is me. Así me veo cuando estoy bañadita. So, this is me. Tengo una licenciatura en idioma inglés. No crean que lo aprendí así de la nada y vengo a enseñarles aquí como nada, ¿verdad? Hay un respaldo. Luego tengo preparación de materiales para jóvenes. Ustedes como son jóvenes, me queda perfecto esta preparación de material. Luego tengo didáctica para la planificación y facilitación del idioma inglés. Esos son mis estudios. Mi experiencia laboral, pues es esta que ven acá. Yo diría que las más para destacar es esta, en inglés corporativo, obviously. Y esta que yo viví un año en Estados Unidos enseñando español y aprendiendo inglés. Así que tampoco mi inglés. Si de repente me escuchan un gallito ahí es porque uno nunca deja de ser salvadoreño, guy. Never, you're never gonna stop with that. Ya han escuchado hablar a Sofía Vergara, ¿verdad? En inglés. ¿Y ella deja de ser latina? Nah. ¿Y cuánto gana? Más que lo que usted y yo vamos a poder ver. Pero yes, she's making money. You're speaking English. Ok, now, estas son las generalidades que ustedes deben conocer siempre. Requerimientos, nombre completo, por favor. Tuve personas ahí que no me colocaron el nombre completo desde el módulo pasado. Les voy a mandar un video de cómo colocar el nombre completo desde antes de conectarse a la clase para que ya vengan cuando ya vengan con el nombre completo. Si usted es oyente en esta clase, agregue por favor al final de su nombre la palabra oyente, oyente, así entre paréntesis, para que en el conteo de minutos se sepa que usted es un oyente. La cámara encendida durante, a ver cómo dice aquí, toda la sesión. Está en Spanish. Si quieren se los digo en inglés. All the class, all the session. You have to have your cameras on. Porque me las apagan. Then, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Mi consejo, apague el micrófono si no está hablando porque si no se va a convertir en un meme. Y de la nada van a aparecer ahí que alguien está hablando y se convirtió. Ya saben, ya me ha pasado. Entonces, solo si va a hablar y cuando vaya a hablar, dígale, shh, vaya, esté quieto. ¿Para qué? No le salga ningún ruidito ahí medio raro. Y el último, participación activa. Hable, participe, lea. Recuerde que aquí estamos aprendiendo inglés. No todo es perfecto. Ok. Asistencia al 100% de las clases. O sea, se cuenta su asistencia porque digan I'm here o por minutos. Recuérdenme eso. Por minutos.
por minutos conectados. Si yo solo me conecto para decirle I'm here a la teacher y luego me voy allá a ver el partido, no funciona. Luego, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. 120 minutos de clase. ¿Ok? La asistencia se toma en tres ocasiones. A las 8, como ya lo hicimos. A las 9 y a las 9:55. Nada más que hay teachers que se les olvida pasar la asistencia y por eso tienen unos buenos alumnos que le dicen, teacher, la attendance, la asistencia. Así que les agradeceré su participación activa con eso también. Pero no, no, ya tengo alarma. Se tomará como válida al escuchar al participante. Tienen que decir presente, present o I'm here. Yo tomo el I'm here porque I'm here es aquí estoy. Y tener cámara encendida. Si no tengo la cámara encendida, yo dejé el teléfono sobre la mesa y me fui a platicar con mis vecinos. ¿Se acuerda lo que pasó hoy en la tarde y cómo le fue a la niña no sé quién y el chambrecito? Y no estamos en la clase, nada. Next one. Sesiones de 1-1, esto ustedes ya lo saben, disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos, no hay disponibles. Yo me escribo usted al WhatsApp y me diga, teacher, ¿me da permiso? No tengo, no es que yo sea mala y no quiero darle permiso, sino que no tengo ese poder yo de decirle sí le doy permiso, porque aquí las cosas son por minutos. Y si en el reporte de Zoom usted no aparece, no le vamos a poner una P de permiso, sino que le vamos a poner un 0 de 0 minutos. Siguiente, tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio en tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. O sea, tienen que tener un mínimo de 8 en la plataforma. Pero como ustedes van a tener 10, olvidemos ese punto. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. La clase usted va a ver el video y ahora, siempre como antes, vamos a tener una parte abajo del video que se llama foro. Y en ese foro ustedes me tienen que comentar. Es un foro de todos los días. Entonces en el foro comentan y en la tarea de la clase la realizan. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes. Antes de cada viernes a la medianoche. En realidad es que cuando termine la semana. Por ejemplo, para el próximo jueves, ustedes ya tienen que tener terminadas las tareas de esta semana, ¿ok? ¿Yes? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Por qué no me hablan? Yes. Yes, teacher. El botoncito que está rojo ahí, le aprietan y le dicen yes. Yes, teacher. Y ya les oigo, porque si está en rojo no les oigo, aunque me estén haciendo la mímica del mundo. Ok, let's continue. La fecha límite para terminar el examen medio es... Este es para este curso, miércoles 13 de octubre, antes de la medianoche. Y la fecha límite para terminar el examen final, mire luz, qué conveniente. Es el miércoles 27 de octubre, antes de la medianoche. Y luego tenemos, el manual puede ser descargado de la plataforma. Usted ya sabe dónde está el manual, si no se lo indico en este momento. No se utiliza material de terceros sin ninguna sesión. Ahora, generalidades sobre Zoom. Zoom, el botón silencio, que ese es el que le tienen miedo cuando les hago una pregunta, le presionan ahí y yo les oigo, que parece en rojito y cuando ya lo tienen activado aparece en gris o en verde. La cámara, encendida todo el tiempo. Ok, encendida todo el tiempo, a menos que vaya a pasar una situación así bien rara atrás de usted, apáguela unos segunditos y la vuelve a encender rápido. Luego tenemos el chat. Usted ya sabe dónde está el chat de Zoom. A veces ahí pido que me envíen respuestas. Solo elige enviar a inglés corporativo y ya me sale a mí el chat. De hecho, les voy a mandar ahí algo en el chat ahorita. Hello. Para que sepan dónde está ubicado el chat. Luego tenemos breakout rooms, que esto lo utilizamos bastante para ir a hacer practice. Y en los breakout rooms, mi pregunta es, si los mando, ya saben ustedes esto, si los mando a hacer un ejercicio a los breakout rooms y llego y me dicen, teacher, ya terminé,
No, es que ya terminamos y tenemos las cámaras apagadas, los micrófonos apagados. ¿Es correcto eso? No, it's not. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Speaking. Speaking and practicing. Si una conversación fue y ya la dijeron 10 veces, díganla 15 veces, díganla 20 veces. Y otra cosa, cuando tengan preguntas de pronunciación, háganme las preguntas. No se queden con esas preguntas en mente, porque pasa después que vamos a los breakout rooms y yo les dije, gente se dice people. Y van al breakout room y escucho people, teacher. People. So no, pregúnteme. Pregúnteme que estoy para aclarar sus dudas. Ese es mi trabajo. Okay, so that was the presentation that we had. Es la presentación de inicio con las generalidades que ustedes necesitan saber. And that's it. Nada fuera de este mundo. Ahora voy a pasar a la plataforma. No sé, yo creo que tengo compañeros, si tenemos un par de compañeros que son nuevos en el grupo, que les vamos a hacer sentir bien como que estuvieran en su grupo anterior, ya van a ver, no se preocupen. O compañeros que es primera vez que toman una clase, así que si quieren que les explique un poco de la plataforma y así, puedo hacerlo también. Pero tenemos, a ver, vamos a ver. Aquí ya la mayoría nos conocemos. Aunque no me enciendan la cámara, las personas que tienen la cámara apagada ya las conozco, enciéndanla. Y tengo también a personas nuevas. Ahí está José, excelente José, pero vemos su techo, José, y su frente. Me consta que ese es su frente. Vamos entonces, tengo compañeros nuevos que son Nelson René, Daisy Yesenia, Rina Aurora, Rina Aura, Aura, Aura. Qué barbaridad, teacher. Rina Aura. Y tengo a Rafael Antonio. Creo que estas personas nos acompañan por primera vez en esta clase. Así que si tienen alguna pregunta, sin miedo al éxito. ¿Preguntas? Recuerden activar el micrófono cada vez que van a decir algo. No. ¿No? Ok, Rina. ¿Nelson? No. ¿No? ¿Rafael? No. ¿Daisy? No. ¿Y es Daisy o Daisy? Es una pregunta que siempre me he hecho. Se escribe Daisy, pero no sé si se pronuncia Daisy. ¿Pero cómo le digo yo a usted? Daisy. ¿Cómo? Daisy. Daisy. Excelente. Ok, bien. Very good. Daisy será entonces, porque así se llama, como lo voy a decir, ¿verdad? Así se llama Daisy. Very good. So now guys, oh, and Katia, Katia is also new in this class. Sorry, Katia, estaba distraída viendo abajo y no vi arriba. Katia, ¿tiene preguntas? ¿Dudas? No. ¿No? Everything clear? Yes. Okay, so welcome to the class too. Ya más adelante nos vamos a ir presentando, nos vamos a ir conociendo, ya van a ver, el grupo se arma rapidito, compañerismo ante todo, aquí nadie critica a nadie, nadie va a decir, ay, pero es que qué feo habla el inglés tal persona, pues estamos aprendiendo inglés. O sea, no tenga miedo, mi consejo inicial es no tenga miedo a que le vayan a decir, uy, así no se dice, porque aquí todos y todas estamos aprendiendo. Pero yo sí le voy a poder corregir si dice algo mal. Y en realidad ese es mi trabajo, así que no me condene por eso, porque para eso me pagan, por estar aquí corrigiendo, ayudando y asistiéndoles. Yo estoy bien happy de volver aquí, para quienes me conocen, con mi tecito de siempre. Antes de que me regañe Hazel, no ha venido Hazel, que me regañe alguien por mi tecito. Okay, guys, so we're gonna start with the class. If you don't have any questions, no questions? No, teacher. Excellent, Rafael. Now I can see Rafael. Very good. Welcome to the class. Thank you, teacher. Excellent. So now, guys, I'm going to start speaking more English because this is an English class and we are in the module number 3. I will try to speak slow so you can understand me, and I will try to use basic vocabulary so you can understand everything that I say. If you don't understand something, you can always ask me and say, teacher,
honestamente a saber si estaba hablando mandarín, pero no le entendí. And I will explain to you again, or I'm gonna try to use some Spanish words to help you understanding. But otherwise, I'm gonna be speaking English because that's the idiom, that's the language, that's the language we are learning, okay? I think you understand what I say right now. Did you understand? Yes. Yes? Yes, 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 I understand. Excellent. Yes. So like most of you understood what I said. Pretty good. So let me share now. This with you. Wait a minute. My computer is still like on vacation mode. So sorry. We had 2 weeks of vacation, I think, right? Like 2 weeks of vacation. I think it was 2 weeks. They went by like this. I didn't feel them. It was like, boom, we're in classes again. Okay, here we are. We're starting the class on this day. So can you tell me the date, Luz? Thursday, September 30, 2021. 30th. 30th, yes. 2021. Excellent, thank you, Luz. Thank you very much. Katia, can you tell me the name of the topic for today? Videoconferencia. One. How to use infinitives. Infinitives. Infinitives, correct. Thank you very much, Katia. So how to use infinitives. Then you have my name. Then you have my name. This is the beginner number 3. And this is your class number 1. Let's continue here. Can you see this, guys? ¿O se ve cortado? Like, can you see the complete text or not? No? Now it's better. What is it? Now it's better. Now is better. Now we see better. Oh, now you see better, okay. So take a screenshot because we're gonna discuss these questions in the breakout rooms. So the first question we have here, I'm gonna read them and then I'm gonna ask you to read them after me or to repeat after me. Is it important? Remember, this pronunciation is important. Don't say important. No, 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 important. Like this letter doesn't exist. Important, important. Is it important for staff, staff, remember, we don't say staff, no, staff. Is it important for staff to know the mission and vision of the company? Why? How does your everyday work take the company closer to the vision? Can you read the first question, please, 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 let me see. Rafael. Is important for staff to know the mission and vision of the company? Thank you very much, Rafael, good job. Sara, super easy, this question. Why? Yes, excellent. Let's go with the next question. Nelson, can you help me with this question, please? How does your everyday work take the company close to the vision? Closer. Closer. Okay, okay, excellent. Thank you very much, Nelson. So guys, the first question is asking, do you think the mission and vision of the company are important? If you say yes, tell me why. If you say no, tell me why. And every time we have a question with why, the answer is gonna start with? Because. Because, excellent, that's it. So, the next question says, how does your everyday work
take the company closer to the vision. Do you understand the second question? The third question? No? That's okay if you don't understand. It means, ¿cómo su trabajo? Yeah. Magdaleno, ¿quiere decirlo? Sí, eso que usted dijo. No, déjate, dígalo, dígalo. Trabajo, ¿ah? Dígalo, dígalo. Que cómo mi trabajo acerca a la compañía, acerca a la compañía a la visión, o hace que la compañía se acerque a la visión. Correcto, correct, correct. ¿Cómo mi trabajo hace que la compañía se acerque a la visión? Por ejemplo, si la visión de inglés corporativo fuese que los alumnos o que el gran parte del celular tenga acceso a la enseñanza del idioma inglés, cuando yo enseño inglés, hago que mi compañía se acerque a la visión, ¿verdad? ¿Qué acciones que yo hago? So, I teach English every day, and that's how I take the company closer to the vision. So, we're going to ask these questions in the breakout rooms, and maybe you can start knowing each other in the breakout rooms. I'm going to give you like 5 or 6 minutes for this activity, and we're going to work in groups of 6 people. Please, if you don't know each other, ya preséntense, agarren ambiente como la gente, ¿ok? Now let's go.
Vaya, yo ya puse because en la segunda, entonces, ¿qué le vamos a poner? No, esta pregunta es individual, cada quien me dice. Ah, ok. Yes, ajá. O sea, entre ustedes háganse la pregunta y cada quien responde lo propio. Ah, ok. ¿Cómo se dice poner? O depende de qué. Ajá, depende del contexto. To put into practice. ¿Cómo? To put into practice. Thank you. Y de ahí sería la segunda. Ahí contestáramos la primera y la segunda. Porque como la primera solo nos pregunta, ajá, si creemos que es importante. Yes, it is. Ajá. Sería yes, it is important, ¿verdad? Uh-huh. Y de ahí contestamos because, no. Sí, ¿verdad? Sí, sí, because would be easier to complete the object. If all the team know the mission and vision of the company. Mm-hmm. Y ya serían las dos, ¿verdad? Remember, each question is personal. So la tercera. No, each question is personal. Cada uno. Uh-huh. Like you have to just ask and answer the question. That's what you have to do. Okay. Pregúntenle a sus compañeros y le responden para cada caso. Okay. Okay. ¿Alguien ya las terminó? Yo soy en la segunda. Ok. Sí, esa está bien larga. Ok, ¿cómo la orientamos a esa? Which la one? Segunda. The number three? No, the second. Why? Why? I am thinking about in the goals. The goals of the company. Yes. Okay. But I don't know. But I don't know how I can say la meta por alcanzar, the goals to. I don't know the word. The goal to reach. Reach, reach, alcanzar. Don't reach, okay. The goal to reach. To reach. Yes. They are the goal to reach. Esa sería. Mm-hmm. Reach. Oh, okay.
they don't want to come to the class today. They are working, right? Hi, Mario. How are you? I'm fine. And did you practice English this week? These weeks? No. No. To be honest, teacher, no. Okay, that's fine. Nothing. Excellent. So welcome back, guys. Now, the activity we had, it was individually. I think I didn't explain myself. So you were answering every question like together and it was individually. Yes? Yes? Yes. Yes. Excellent. That's the attitude. Now you don't want to talk to me because I speak English. When I speak Spanish, you prefer me. Now I see. I see. Now I'm your English teacher. Yes. English is better. And English is cool. Yeah. It's cool. Excellent. Excellent. Now, guys, we're going to do the conversation. As you know, with the conversation, I repeat the conversation like 3 times. The first time is for pronunciation. The second time I join the words. And the third time is for intonation. And the intonation, do you remember what is the intonation? Is with the heart. With the heart. The when heart. You, yeah, exactly. When you speak, like what? Like you're speaking in Spanish. Remember I told you. Nadie en español dice, hola, mucho gusto, mi nombre es Pedro, hola Pedro, mi nombre es Juan, bueno, gracias, adiós, adiós Pedro, nadie, o sea, hey, qué onda, cómo, ay, yo, dime, vos cómo te llamas, y qué andas haciendo aquí, sí, verdad, que esto, que no sé qué, así hablan ustedes, you speak like that, hola niña Mari, cómo está, tiempo sin verla, cómo le va, right? So you speak with your feelings. That's what we're gonna do in English, para que no se escuchen todos robóticos como, hi, hello, my name is, no. Just speak with the feeling, speak with the heart like Magdaleno said, okay? So the third time is gonna be with intonation. And the intonation also has the pronoun, like when you make a question, you make a question with the question intonation, like for example, it's not what is your name, the question will be what's your name, what's your name. Okay, Sara, you're not in classes anymore. Do you have classes, the engineering classes? That's where the question was. No tengo. No, you don't have lo class. Que pasa es que aumenté mi internet a Diego, pero no sirve, traba siempre. What company? La escucho entrecortado ahorita. Oh, what company? ¿Qué compañía para demandarlos? ¿No? No me escucha. Ya lo vamos a demandar. Claro, debe ser. ¿No es claro? Sí es claro. ¿Verdad? Conozco ese pueblo yo. Okay, guys. So no, I don't like Claro anymore. I don't like Claro. Anyways, so I'm gonna go with the... Y es empresarial, que peor. Debería ser mejor el servicio. Empresarial, oh my goodness. Y yo aquí tengo un internet que una antenita me han puesto porque es el único que entra al cantón. Y ahí va, dando la clase. Well, let's go with the conversation. Remember, I'm gonna read it with word by word for the pronunciation. And then I'm going to read words together, and then I'm going to read it with intonation. If you have questions because you don't understand a pronunciation, tell me, teacher, can you repeat this? And I will repeat it. Did you hear about the visit? Remember, visit of the manager today. I did. We should be
ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read. Remember, read. Don't say read. Read, no. Read, read, no. Read. Like you're touching the la parte de arriba de su boca. Read. Read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Check-in, check-out. Right? Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred, remember with D at the end, preferred beach hotel by families by 2020. No sabían que se vendía la pandemia. That's right. Our vision, right, remember, right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, now I'm gonna join words. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Now I'm gonna read with intonation. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. I'm going to read this again. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Do you want me to repeat a phrase or a word? Please, teacher, the last, Diana, the last. My name. That's right. Our vision tells where our business
wants to get in the future? Wants to get. Wants to get in the future. Future, okay. Future. And I have a doubt. Mm-hmm. When said, our vision is to become the most translate, maybe is convertirse. Yes. O como sería, así es. Yes. And our vision is to convertirnos the most. Okay. Prefer. Prefer, yeah. Prefer beach hotel. Thank you, teacher. Mm-hmm. Another question, guys. Do you want me to repeat a word, a phrase? Teacher, repeat. ¿Dónde dice Diana? La tercera. Business. One, two, three. Business exists. Exists. Okay. Exists. With the T and S at the end. Exists. 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 Exist. Exist. Teacher. Mm-hmm. Clientes o huéspedes es guests. 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 Okay. Yes, guest. Guest is one, and with the letter S, guests is two or more. Plural. You want me to repeat another one? What it is the meaning check out? When you go to a hotel, you do the check-in when you arrive, and the check-out when you leave. Sería que solo que se van, check out. Check out, yes. Actually, well, the check, le iba a decir que nos ayude la compañera que trabaja en hotel, pero creo que ya no se encarga en nada que ver con check-in y si check-outs. ¿Verdad, Carla? Right? No, teacher, pero sí sé. Dígame, tell me entonces, dígale, compañera. Porque yo reviso. Trabajo de los recepcionistas. Es cuando el huésped hace la salida y se hace facturación de toda la estadía y si han tenido alimentos y cosas así. Exactly. Thank you, Carla. Okay, gracias. The checkout is almost when you leave, but you make like a paperwork that you're leaving. Okay. And the check-in is when you get to the place and they write your name and like they give you the key to your room and stuff like that. Okay? You want me to tell you the meaning of other words, the pronunciation of other words? No? No, teacher. Okay, excellent. What? No, no, thank you. All clear. Okay, so I'm gonna read it just one more time. No. I'm gonna go with the attendance first. And then when I finish the attendance, I'm gonna read it one more time. Remember, cameras on and full names as you have them in the ID. Ana Gladys Moraga Rodriguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melera Rivera. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Luz. ¿Ah? No me mencionó. Katia Gabriela Hernández García. ¿O quién? Karen. No la mencioné. No. Oh, sorry. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Excellent, thank you. Let me see. Me quedé por Katia, ¿verdad? Katia Gabriela Hernández García. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. Nelson René Guevara Castro. I'm here. Excelente. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Excelente. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García.
I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Zelaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivet Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Ay, se me desconectó, es cierto, me dijo que el internet. Bueno, Iris Joana Cañas Morales, José Mario Cruz Ramírez, Zulma Lorena López Rodríguez. Antes de que continuemos, guys, before we continue, I want to talk to you about las sesiones privadas, okay? So, para que anoten sus fechas, el día de hoy se queda Ana Gladys Moraga Rodríguez, ¿dónde está? Beatriz Yamilet, ¿usted mañana? Ok, teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla, el lunes 4 de octubre. Hazel Ruth, martes 5 de octubre. José Arnoldo Corea Jovel, 6 de octubre. Karen Estela Nieto Rodríguez, 7 de octubre. Carla Patricia Pineda López, 8 de octubre. Katia Gabriela Hernández García, 11 de octubre. Luz Angélica Muñoz Bustillo, 12 de octubre. Magdaleno Escalante Orantes, 13 de octubre. Mario Sergio, 14. Marisela del Carmen, 15. Nelson René, 18. Rafael Antonio, 19. Rina Aura, 20. Sara Ivette, 21. Sonia Janet, 22. Stephanie de la Paz, 25. Tomasa Ivette, 26. Y Judy Araceli, 27. Yes? Excellent. Yes. That's it. That's it. Yes, teacher. Okay, so I'm going to read the conversation one more time for pronunciation and intonation. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. And right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Is it clear, guys? Is it clear, guys? Aquí trabajando todo el día, igual que ustedes. Llego a la noche y todos mis estudios están así de felices están, miren. Así de felices, lo peor. Con esa cara de alegría. No, no se rían tanto, les van a salir arrugas. Stephanie, tell me. Cecilia preferred, uh-huh. No sé cómo dijo que se preferred. Like preferred. You say at the end, preferred. Thank you. Preferred. Okay, guys, no more questions. Did you take a screenshot of the conversation? Did you or not? Yes, I have. Yes, teacher. Okay, some of you say no, so take a screenshot. If you can right now, take a screenshot. Okay? Yes. Mm-hmm. Okay, now let's practice the conversation. Take turns. One time you're gonna be me, Diana, and the other time you're gonna be Celia. Okay? So let's go. Remember, if you are more than two people in the breakout room, take turns saying the conversation. So let me see here.
Daisy, ojalá no me la saque ahora, de verdad. Ojalá que no le vaya a dar problema el internet ahorita. I hope so. Let's go. Take turns saying the conversation. Katia, no le digo la invitación. No le digo la invitación, Katia. Sí, la acepté, pero no me... A ver. Vale, la voy a mandar, pero no se vaya a unir. A ver. No se vaya a unir a ese grupo porque ese grupo no es suyo. No es suyo ese grupo. Espéreme. Ahorita que le aparezca el 5, ahí sí únase. No me... Ya le di entrar, pero no me deja. ¿Qué le sale? Solo le doy entrar, pero no... Tal vez ya lo dejó. Hello, Carla, what happened? Teacher, mi internet está fallando. Creo que no entré a ningún grupo. Pero en el anterior sí la dejó entrar. ¿Dónde la pregunta? En la de las preguntas, sí. Ajá. Sí, en las preguntas, sí. Veamos si la deja entrar ahorita a una. Veamos, intentemos. No la dejó. No le llegó invitación, Carla.
describe why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and vision of the company. Let's read them. Okay, our vision is to make our guests feel at home from check-in to check out, ¿verdad? Check-in. Right. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tell me. The visit of the manager today. I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. Yeah. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Wow, did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the yo creo que es la que me perdí. Siga usted, yo comienzo. Vaya. That's right. Our vision tell where our business want to get in the future. Did you hear about the visit of the manager today? Hoy sí, José. I do. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from checking to check out. It's a home, so home. It's home. Mm-hmm. Correct. ¿Cómo? Home. No home. Home. Actually, guys, que la mayoría de palabras que terminan en E, la E no se pronuncia, ya se fijaron. Uh-huh. Yes. So, no, don't pronounce it. Okay. I'll be ready for question about the mission and the vision of the company. Let's return. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. Describe. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Our vision.
En la última, ¿verdad? Es que una es mission y otra es vision. Vaya, dice, donde dice OK or mission, ¿verdad? Ah, sí. Uh-huh. What happened, Sara? De Jesús. La verdad es que es ¿hola? Porque, si fijan, ¿qué pasó, Sara? Todo el, como tú dices, ay, permítame, permítame. Es que me pasé a mi computadora porque no escuchaba nada en el teléfono y por eso me salí. ¿Y está un poquito mejor el internet aquí? Espero. Ahorita se lo escucha bien. Sí, sí, se ve fluido también su cámara. Sí. Que nada más con el nombre me ayuda porque solo dice Sara González. Ay, pero ya lo voy a cambiar eso. Solo como, ay, ¿verdad? No voy a llorar o ay, no, voy a, no, no voy a enojar por esa situación o no me voy a poner triste. No, la paz del Señor es literalmente esa gran ayuda ahí que estoy. Te ayuda. Valga la verdad, ¿en qué grupo estaba? Firme en él. Con Judy. En medio de las circunstancias. Judy, en el último. Las personas, no te sí, no sé qué nombre. Ahí está. Gracias. Porque, por ejemplo... Y hoy no está comiendo. Beatriz. Acabo de terminar, teacher. Ah, ok. Me había quedado para hacer esta pregunta. Ya. Yeah. ¿Y el baby? Dormido. Ay, qué galán, ay, ¿verdad? Temprano. Yes. Qué galán. No, no me deja. Estar en la clase no la deja, ¿verdad? Ajá, quiero estar aquí conmigo. ¿Cuántos que tiene? El mes este que acaba de pasar cumplió un año. Acaba de cumplir un añito. Dicen que cuando los niños aprenden a caminar es el momento en el que se vuelven más tremendos. Terrible eso. ¿Ya aprendió a caminar? Sí. ¿Ya no para?
Ya no para. Oye, y de la nada usted, ¿y qué se me hizo el niño? Yeah. Y en la calle ya. En la buchica. Esperemos que no. Bueno. Pero qué rápido camina. De las niñas, que los niños. Más cuando han robado. Yo solo he visto videos. No, no tengo, ¿verdad? Pero solo he visto videos que cuando han agarrado algo, ¿cómo caminan? Y para los laditos van corriendo con todo. Oh my goodness. Como quien dice, para que no me lo quiten. Yes, yes. Well, guys. So, welcome back. And I have to say, it seems like your pronunciation is better right now. Like I heard, and there were not so many mistakes. It was good pronunciation. So I'm happy because of that. Now let's do the activity that is below the conversation. So we have an activity here. Well, but first of all, look at this. To make, to become. This is the topic we have for today. This is the topic, infinitives. These verbs that have the to for an action, they are called infinitives. That's the name of them. To plus a verb is infinitive, okay? Now let's continue here. Read the mission statements of successful. That's the pronunciation of this word, successful. Sometimes, guys, we have WC in English. ¿Y si se pronuncia esa doble C cuando tenemos en English? So we say successful, okay? Match them to the companies on the right. Compare your answers with a partner, but let's do it together. So here we have, let's see. So we have these companies, Chevron, Starbucks, Amazon, Nike. No, don't say Nike. It's Nike. Nike. Okay? So, oh, Chevron. No. Nike. ¿Ustedes le dicen los zapatos Nike? ¿Sí? ¿No? ¿Quieren aprender? Yes, Nike. Nike. Ah, okay. Se me había olvidado que eso lo piensa. Nike. Oh, como Holly. No, es que es verdad, aprender inglés es aprender que las marcas se pronuncian así como en el país que son originarias. Por ejemplo, hay una marca de perfume, creo que se llama Carolina Herrera. La gente dice Carolina Herrera. No, se dice Carolina Herrera. ¿Okay? Igual el de este Nike, se dice Nike. No se dice Nike. ¿Okay? Aunque suene como Super Holly. Okay, now I'm gonna do this. Pa, pa, pa. Let's see. There we are. So we're gonna match the mission of the company. But before we do that, I have a question, guys. Do you know the mission and the vision of your company? Yes. Like most of the people are like, vas a ver, teacher. I don't remember, teacher. You don't remember? Just Magdalena remembers. What is the mission of your company? Yes, I remember. What is it? But in English, it's so difficult. Say it in Spanish, just to prove. Okay. And la visión es ser una iglesia conforme al corazón de Dios y de alcance mundial. Oh. Ajá, esa es la visión. La misión es involucrar a cada miembro del ministerio en servicio a la comunidad. Ah, wow. Pero no hay como, bueno, hice una traducción ahí medio soviética, pero no sé qué tan acertada sea. Okay, tell me. Okay, to be a church saint to the God's heart and with worldly rich. No sabía cómo decir mundial, así que le puse worldly. Worldwide. Mundo entero. Worldwide. Uh-huh. Y digamos, no digamos to the heart, to the God's heart, sino que to God's heart. To God's heart. Saint to God's heart. Ajá, porque to the God's heart es como que dijera al corazón del Dios. ¿A cuál Dios? Yo creo que solo hay uno. Pero okay. Es que hay más. To the God's heart. Y worldwide. Worldwide.
worldwide. Ajá. Yes. Va unido. Yes, it's joint. Dices mundial. ¿Mm? Y la otra es la mission. Include everyone members and ministry in service to the community. Aquí yes. donde tengo duda. Ah, está buena. Yes, it's good. Yes, it's good. Entonces okay. así que quede. Yeah, tenía un estudiante que me decía antes, teacher, la tengo buena, pero no me pregunte cómo. Okay. So like, Team Marín de doping, güey. Right? Yes. That's okay. Okay, thank you. If you didn't, pero Magdalena se la sabe porque él es de los de la cabeza de la iglesia. Oh my goodness, con razón sabe de la compañía. Tendría que, teacher. Imagínate, llega un feligrés y le dice, ahí una persona, ¿verdad? De la iglesia y le dice, mire, ¿y cuál es la misión de la iglesia? Y él. Por eso tiene que saber. Él es el pastor, tiene que saber. Exactly. Por eso les digo que Magdalena es el más tímido. A pastor, no, ¿cuál es el nombre correcto para pastor? Ayúdeme, mamá. Así dijo él la vez pasada, entonces yo así se me quedó. Sí, es que cuando vienen los hermanos de Estados Unidos, ellos nos llaman pastor. Mm. You are a pastor. Okay. No preacher. No. The preacher es el predicador nada más. Preacher es predicador. Oh, okay. I am a gospel preacher o a preacher gospel. No sé cómo es la frase correcta. Gospel preacher. Ajá, gospel preacher, but I am pastor of the church. Oh, ya nos educó. Thank you, Magdalena. Por eso es que les digo que es el tímido, guys. Él es el tímido de la compañía, iba a decir, ya estoy pensando en la siguiente actividad. Okay, so let's do this activity. Ayúdenme, pues, help me out. So in this activity, guys, we're gonna see which missions match with the different companies. Of course, if it talks about cars or what. So let's read this one. To be the most customer-centric company in the world, where people can find and discover anything they want to buy online. So what do you think it is? It's Amazon. Amazon, yes, Amazon. Excellent, good job. Help me reading this one, please. Let me see. Rina. No, help me read it. Ah, ya las tiene todas, adelante estoy. Okay, no, help me reading. Okay. To be global and and performance. Repeat with me, performance? Performance. Admire. So this one, what do you think it is? Admire. So what do you think is this one? Chevron. It's Chevron. Chevron company. So ya lo había dicho Rina, ¿verdad? También. Now let's do, yeah, I know. Yes, I know. Letter C, let's go with letter C. Mario, can you help me read letter C, please? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Repeat with me, athlete. Athlete. Yes, athlete. So what is this? Super easy. Nike. No Nike, right? No Nike. Nike. Excellent. Now let's go with Luz, why are you with the camera off? So Luz. She's not there? Is it break? She's in a break. let's see then. Help me, Karen. Okay. Inspire the human spirit, one person, one cook, and one
Neighborhood at a time. Cup. This is pronunciation is cup. Okay. So what is this one, guys? It is a Starbucks. Starbucks. There's someone here. What's the meaning nurture? Nurture, like nutrir. Neighborhood. What is neighborhood? Mean? Vecindario o barrio. Neighborhood. For example, this word sin esto significa vecino. Neighbor. Right. Guys, did anyone here study marketing? Did you study marketing? No? Nobody study marketing? Nobody? Me? Yeah, who? Karen? Luz. No, Luz, Luz, where are you, Luz? Oh, yeah, there is Luz. Hi, Luz. I was talking to you. Where were you? Yeah, me he levantado, teacher. Ah, okay. So, do you study marketing? Mm-hmm. Do you know what a Starbucks sell? ¿Qué vende? Sí. Ah, coffee. Starbucks. No. O sea, sí, sí vende café, pero en realidad... Los ¿Es la marca? Sí, pero ¿qué vende? Ajá. ¿La marca qué vende? No. Ah, se lo voy a dejarte de ver. Starbucks, vayan a un Starbucks. Bueno, si quieren, vea, porque esas cosas... Que le pone el nombre. Hay mejores cafés. Solo digo. Pero creo que están bien a entender con lo de Starbucks, porque aparte de venderte un servicio de café, te venden una amabilidad de que te sentas en tu casa, te vas y acomodas, te tomas tu café y vas feliz. Yes, pero si usted va a un Starbucks, y lo que en realidad, sí, yo siento que Starbucks, hay mejores cafés así baratitos que se llaman el café del Chente, que tienen mejor servirte una gran tazón así de café con unos dos pan dulce, no, este es un decir, digo yo, con dos pan dulce ahí, no le dicen a nada a uno porque está comiéndose el pan dulce y el café, right. Aquí en Oriente, para quienes no sabían, soy de Oriente, aquí hacemos el chuponeadito, ¿ustedes ya saben ese? ¿Yes? ¿No lo hacen ustedes allá? No, chuponeado. ¿Sí lo hacen también? Sí, teacher. Es que yo sé que algunas zonas no lo hacen. Yo tengo una disimulada, que es, mire, cuando usted, depende con quién uno esté, guys, porque si uno está en confianza, chupone así el café, hasta se le va un pedazo y agarra una cuchara, vean. Pero si usted no está en confianza, agarre un pedacito, miren, el truco es agarrar un pedacito de pan, le toma un traguito de café y ahí adentro hace la mezcla. So that's how you do it, así disimulado. Ni gracias se le siente, teacher. No se le siente gracia. Diana, cuando vengas. Diana, cuando vengas a San Salvador, véngase a la plaza de a la que han arreglado, a la Morazán. Allá hay un bistro y hay una que se llama Luz Negra. Es una cafetería bien chiquitita, pero sirven un café buenísimo. De veras. Ok. Vamos a tener solo café, venden varias cosas. El café de Don Chente conozco aquí en Oriente. Pero la teacher no toma café. No, miren, tecito. O sea, no, es que antes, por la vesícula, un problema que tenía yo. Anyways, volvamos al tema, porque me pierden en la conversation. Ok, so guys, Starbucks vende experiencia. That's what it sells. Así dice su eslogan. Vayan a un Starbucks y pregúntenle, ¿y ustedes qué venden? Ellos le van a decir experiencia. Pues así saben, ¿verdad? Okay, let's go to the topic we have for today. And the topic is infinitives. So you know, we have the verbs. And we have the verb in the base form. In the present simple. And we have tenses and stuff. The infinitives are those verbs that need the to have an action. And these verbs usually can be not just the verb of the sentence, they can be subjects of the sentence, they can be many things in the sentence. So for example, I'm gonna give you here, let me show you this. Look at this. What is an infinitive?
what is an infinitive? Daisy, can you help me read what is an infinitive? The basic form of a verb without an inflection, binding it to a particular subject or tense. Thank you. Good pronunciation. Just binding. Binding. Okay. Thank you very much. So, yes. So, guys, this thing, the verb is in the base form. Okay. The verb is in the base form. So, for example, when you ask a person or the vision of the company and they say, the vision of the company is to become. In that sentence, let's create that sentence here. The mission of the company is to become. So what is the verb on this sentence? Tell me, what is the verb? Become. Are you sure? Look at it. Pay attention. To become. The verb is become. Are you sure? Yeah, the mission of the company is to become. Es ser. O convertirse. Incluso en español me está diciendo. What? Ahí lo escuché. Del fondo. The best. Is. Can you see? Can you see the verb to be? You're not paying attention. Yes, it's the verb to be right here. So the mission of the company is to become. So in este caso, guys, el become que está añadido con el to, que es la forma infinitiva del verbo, se está convirtiendo en el objeto de mi oración. ¿Cuál es mi objeto? Convertirme en. Pero ¿cuál es mi verbo? Is. El objetivo de la compañía es convertirse. Convertirse. So, is the verb. And to become es la parte infinitiva, el verbo en su forma infinitiva con el to, pero no tiene ningún tiempo, sino que es un verbo, no puedo hablar español, I'm sorry, es the verb in the base form. In the base form. Y aquí se convierte en el objeto de la oración. Yes? Comprende or no comprende. ¿Sí me entienden? Vaya, el infinitivo es que se utiliza cuando ya la oración tiene un verbo. Entonces el segundo ya no es un verbo. Tómenlo como una acción continua. No se compliquen tanto, porque más adelante seguramente lo vuelven a ver. Pero no se compliquen tanto, guys, ¿ok? El to es para darle acción a la siguiente actividad que viene. Porque si yo tengo dos verbos juntos, el primero siempre va a ser el verbo principal de la oración, ¿ok? O el, donde recae la acción. For example, tengo el primer example here. Can you help me read the first example, please, Nelson? Okay, I want to swim in the pool. In the pool, thank you very much. What is the verb, guys? That is want. Want. And what is the infinitive? To swim. To swim will be like the object, what I want to do, the action I want to do. But want is the main verb of the sentence. Help me with the number two or the second one, Katia. Disculpe que lo lea. Yes. El segundo verbo. Yeah. O la respuesta, ¿no? No. Read this one. Okay. Do you swear to tell the truth? Okay. What is the verb? Swear. What is swear, guys? Jurar.
Exactly. So, me lo juras de veritas. Do you swear? And the infinitive. To tell. So, do you swear to tell the truth? So, swear is the main verb. To tell is the infinitive. Infinitive. Help me. José Arnoldo. Hi. He does not like to drink soda. What is the main verb? Like. And what is the infinitive? To drink. To drink. Excellent. Sara. Sara. Hola. Perdón. No, he does not la otra. I forgot to take my medicine today. Thank you very much. What is the verb? El principal. Take. No sé. Forgot. What is to take? That is the. ¿Cómo se llamaría esto? Guys, ¿cómo se llamaría esto entonces? What is the infinitive. Es el infinitivo. Infinitive. So, I have some questions for you. Las tenía aquí escritas, pero no sé qué pasó. I don't know what happened. Maybe I have it here. Let me look. A ver si lo guardé. Si no, la puedo escribir. It's okay. ¿Se acuerdan qué significa piece of cake? Han comido. Exactly. Piece of cake, guys. Wait a minute. Okay, this one it is. Wait a second. I have it here. No. Esa no es la manera. Here it is. So these questions, look at these questions. What is your dream? What would you like to become in the future? What will you like to become in the future? And to answer these questions, guys, you are gonna use the infinitives. Remember, the infinitives need to have the to have the action. For example, what is your dream? And you can write, my dream. Is to speak English. And here I'm using the infinitive, you see? To speak is to speak English. Okay, that can be one of your dreams. I don't know, maybe your dream. Para cada quien los sueños son diferentes, guys. My dream is to buy a house or maybe a car. Okay, my dream is to buy a house or a car. So answer that question. Contesten así con infinitivo. Recuerden que el segundo va a ir con el to. Then, ahí me la mandan al chat, please. Ahí elijan inglés corporativo porque solo me llega a mí la respuesta. What would you like to become in the future? I would like to become happier. Volverme más feliz, teacher, qué profundo, ¿verdad?
I would like to become rich, maybe. I would like to become, I would like to become, I don't know, what would you like to become? I would like to become, ¿qué sueños tengo? I would like to become a business man or woman. Maybe you want to be in business. Okay, answer those questions and send them to the chat. Do you understand the activity? Yes. Yes? Yes. Luz entiende, José entiende. What else? Who else? Nobody else? ¿Los demás no me comprendieron la actividad? Yes. Yes, I understand. I get it. Okay, okay. Ya les dije, si no me quieren contestar, háganme así. Y yo le entiendo que quiere decir que sí. Es que está muy lejos del audio, teacher, digamos. Está muy lejos. Okay, answer the question. The questions, I mean. Elijan en el chat solo inglés corporativo para que solo me llegue a mí. Exactly. Luz ya me mandó. Interesting. Excellent. Manden las dos respuestas juntas si pueden, please. So I can. Wow. De pastor a empresario. It's a dream. Yeah, it's that's good. Yes. I want a restaurant with a pool and a big room to conference to 2,000 people, 100 people. 2,000 people, como que si no existiera la pandemia. El virus está ahí. Miren, José, no me lo hubiera imaginado que se fuera su sueño, José. O sea, su foto no dice nada. My dream is to buy a Honda CBR 100 and a 1,000 RR motorcycle. Oh, I would like to become a great father. Oh, that's cute. I like it. Very good. I hope you do. I hope you do. I would like to become a good English speaker. Oh, excellent. I like that one. My dream is to learn more about my work. My dream is to have my own house. My dream too. My dream too.
Yo siempre he dicho que quiero volver a ver un ladrillo y decir, ese ladrillo es mío. Mío, yo lo pagué. Que todos los ladrillos de mi casa sean míos. I would like to live in another country. That's something good. Salir de Latinoamérica o vivir siempre en Latinoamérica. Oops, what did I do? I would like to become. Miren, Luz hizo magia. Ahora me ven, ahora no me ven. Bien, ya apareció. Uf, magia. Uf. Hi, Luz. Hi, teacher. Necesitaba agua. That's okay. I need water too. I finished my tea. Lo sentí bien, sentí bien poquito hoy el té. A comprar un bol. Ya han visto esos que son así grandotes. Voy a comprar uno así de enorme para tomar té. ¿Té verde toma? En la mañana sí. En la clase de la mañana sí. En la de la noche tomo manzanilla. Por el que me regañaba Hazel. Que decía que se da más todo, dice ella. ¿De qué? Da más tos, dice. Ah, de verdad. Uh-huh. Ella me regañó un día porque andaba tos y me dijo, ¿y tomando techa de manzanilla, teacher? Anyways. My dream is to have my own house. My dream is to speak and listen English. My... Wow, Daisy. Qué profundo su sueño. Wow, my spiritual dream is to know God. Es bien profundo, ¿verdad? I would like to work being my own boss. Concuerdo. Y pedirle a mi propio jefe, ¿me das permiso de venir a trabajar hoy? No, bueno, quedémonos en la casa. Exactamente. I would like to travel to Europe. Okay. Europe, good one. So guys, here the main thing is, so while you finish, the imperatives, tomorrow I'm going to explain to you more detailed, más detallado tomorrow, okay, I promise, because there are different ways you can use the imperatives, but the main idea you need to have is imperatives are there to express something else beside the verb, besides the main verb of the sentence. Okay, so you have the main verb of the sentence, but then you also have another idea. So that's the imperative. Una cosa muy esencial que tienen que saber de los imperatives es que los imperatives no tienen un tiempo. Siempre van a estar escritos en su forma base. No me van a escribir un imperative con ing, no me van a escribir un imperative en futuro. Perdón, en pasado, un imperativo con nada, ¿ok? Los imperativos siempre se escriben en su forma base, ¿ok? That's something that you need to know. And I'm speaking, listen, I use an imperative. Something you need to know. I used an imperative there. So I want you right now to go to the breakout rooms and talk to your classmates about your dreams. So you're going to ask the questions. For example, if I ask Nelson René, Nelson, what is your dream? My dream is buy in the house, two house. To buy. My dream is to buy house. Excellent. Thank you, Nelson. Sonia, what would you like to become in the future? I want to see me children triumphant. Triumph. So, ¿se quiere convertir en una madre orgullosa? Sí. Ah, okay. So, I want to become, say with me, diga conmigo, I want to become a proud mom. Brown mom. Proud. Orgullosa. Proud. Brown. Mom. Brown. Mom. Mom. Okay.
Excellent. Very good. Ay, guys. Bueno. Bueno, teacheros, no le pagan por venir a compartir su vida. Denos clase. Okay. Let's continue, guys. So you're going to go to the breakout rooms and you're going to speak to your classmates about your dreams. Okay? Yes? Do you understand the activity? Yes, teacher. Hágame yes. Así. Yes, teacher. Me quieren hablar. Okay. Yes. Let's go. Perdí el grupo por activar el micrófono. Se lo voy a perdonar porque era por hablarme. Vaya. Vamos a ver. Ok. Le voy a unir a un breakout room, pero no se une ahí, no se une ahí, no se une ahí, no se une ahí. No. Ahora sí, en el 4, ahí. Va. ¿El aceptar? ¿Del aceptar?
Well, well, well. I was forgetting. No nos contó qué es lo que quiere usted. My dream. Sueño. Yes. That's a good question. My dream is to have a dream job or to become my own boss. Yeah, to become my own boss. Yes, that, I think that's my biggest dream right now. Aunque mi abuelo dice que mi mejor sueño debería ser convertirme en mamá. Eso dice mi abuelo. But I want money and then babies. But first money. Dígale que ya no es el sueño. Pero ella no quiere, dice el sueño todavía. I'm not ready. Ya no es el sueño de todas las mujeres, dígale. No, ya no. Pero él dice que no. Pero bueno, that's whatever. Yo digo, primero money, then babies. Pero después dice, no, después viene el dinero, que no sé qué. Pero anyways. Sí. Mi sueño. To have money, guys. To have money. Let's go with the attendance. Ana Gladys Moraga Rodríguez, Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. No. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez. Nelson René Guevara Castro. I'm here. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rina Aurora Espinosa de Acuña. I'm here. Aura. Aura, perdón, Aura. I'm sorry. ¿Yo cómo le digo? Aurora. Perdón. Mi cerebro se va perdón. Lo voy a repetir bien. Vaya. Rina Aura Espinosa de Acuña. Yes. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. José Mario Cruz Ramírez. En Zulma Lorena López Rodríguez. Okay, guys, that will be it for today. Y mañana sí les no, voy a... No me dijo, teacher. Sara Ivette, no la mencioné. Yo a veces uh-huh. ando ya. Zulma Sara dijo, Ivette. Sara Ivette González García. Excelente. Okay, guys, mañana vamos a profundizar un poco más con los infinitives, okay? Y les voy a dar usos para ellos. Okay, so I will see you guys tomorrow. Have a great night. Bye bye. See you tomorrow. Goodbye. Bye bye. Bye. Good night. Have a good night. Bye bye.